Mañana a primera hora. En el lugar de siempre. Ahí nos vemos. Ha llegado el momento de actuar. ¿Ah, sí? ¿Y quién te ha dicho que eres tú la que da las órdenes? Soy su abogada, señor. Y su consejera. ¿Mm? Por eso le digo que es el momento de actuar en contra de esa mujer. A veces me pregunto si tu intención es una intención sincera por mí. Por supuesto que lo es. ¿Mm? Usted es mi cliente. ¿Mm? Y si no actuamos de inmediato, vamos a estar embarrados hasta la cabeza. ¿Es tan gracioso? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tienes envidia de Diana Ramírez. Por favor. ¿Envidia? ¿Yo? De esa mujercita. Ha logrado lo que ha querido y tú no has podido detenerla. Si usted me hubiera dejado... ¿Qué cosa es lo que envidias más? ¿Su belleza o su inteligencia? ¿Ah? En todo caso, ¿por qué la usas para cubrir tus propios errores? Fui sumamente cuidadosa. ¿Cuidadosa? Como el caso de los cadáveres, que trajiste a toda la prensa para poner en evidencia a este Mauricio Márquez solo porque estaba cerca de ella. Usted sabe perfectamente. Ramírez en estos momentos debe estar utilizando todas esas identidades falsas para desbaratar nuestra organización. ¿Me está echando la culpa de la explosión de la mansión? No. Eso fue una contingencia. Porque dentro de la organización hay gente como tú que hace las cosas improvisadamente. El punto es, señor... El punto es que tú metiste adentro a Diana Ramírez porque le robó el arma a este inútil y nos pusiste nuevamente en la mira. Es necesario neutralizar a esa mujer. Yo me voy a encargar de eso personalmente. Muy bien. Me tengo que ir. Debo ganar una elección, señor. Permiso. ¿Puedes dejar tu empanada y contarle a Párraga lo que averiguamos? La identidad de cada uno de los miembros de la organización del fantasma. Ahora todos tienen nombre y apellido real. Estamos detrás de las empresas fachada. Sabemos que todos los nombres son de personas muertas que nadie reclama. Solo queda meterme a registros públicos y revisar sus archivos también. ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¿Saben lo que eso significa? Sí, claro. Es el mayor destape de una de las organizaciones de narcotráfico más grandes de este país. Uh-huh. Le tengo que dar el crédito a Tony, que es lo que más me molesta. Tiene talento el muchacho. Gracias, socia. ¿Qué pasa, Párraga? Pensé que se iba a poner contento. Escúchame bien. Tienen que tener mucho cuidado con esa información. Como sabemos, Hernández y el fantasma están al tanto de todo lo que hacen. Esa información no puede salir de aquí. Lo único que tenemos que encontrar ahora es la identidad del fantasma. No creo que tarden en encontrarla, y por eso mismo. Y ellos deben estar a punto de hacer su última movida. ¿Lo sabemos? No. No creo que tengan la menor idea. Una organización de este tamaño mueve demasiados intereses. Ministros, jueces, políticos, sé perfectamente cómo funciona. Estoy hablando de ti y de tu familia. Herrero sabía mucho menos que tú, y mira cómo terminó. No voy a echarme para atrás ahora. Lo único que les pido es que tengan mucho cuidado. Okay. ¿Hay algo más? Le hice una copia. No sé, tal vez pueda ser una banda criminal que usted conozca. Alguien en la calle me dijo que investigara esa imagen. Creemos que puede tener que ver con el fantasma. Había una organización en los 80 que tenía ese símbolo, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo que averiguar algo. Ya vamos. Ramírez. Ya sé. Me voy a cuidar. Apúrate, Diego. Tómate todo el jugo, ¿ah? ¿Eh? Eso te pasa por acostarte tarde, ¿ya ves? Ay, este muchacho. Terrible. ¿Qué es? Vamos a llegar tarde. ¿No salieron al colegio todavía? Se le pegaron las sábanas. ¿Por qué saliste tan temprano? Ok, no, yo lo voy a apurar, no te preocupes. Ay, sí, ¡Diego! Dejando las cosas. ¡Santo Dios! Ya está. Mamá, ¿qué haces revisando mis cosas? No, es que se estaban cayendo el papel, no me di cuenta. ¿De dónde conseguiste esos? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué te pasa? ¿Reconoces esta foto? No, no, no. Diana, por favor, ¿qué? Deja esta investigación, te lo suplico. Vete lejos, ¿sí? Empieza una vida. Mamá, ¿vas a volver a empezar? Por favor, si sigue buscando respuestas, se te van a estrellar en la cara. Yo solo quiero que no te hagan daño, nada más. Mamá, me estás asustando. ¿Qué no me estás diciendo? Por favor, ¿me puedes decir la verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la abuela? No me pasa nada. Vaya nomás. Después vamos a hablar. Tú y yo vamos a hablar. Vamos, hijo. Vamos, que llegamos tarde. Vamos. No puedes acostarte tan tarde. Está bien. La abuela te consiente mucho, ¿no? No, no lo hace. Todo el tiempo me da órdenes. ¿Ella está bien? Sí, va a estar bien. No te preocupes. ¿Qué pasa? Un niño mayor me dijo que su papá había leído algo en internet. ¿Qué cosa? Que mi papá y tú eran corruptos. Corrupto significa muy malo, ¿verdad? Sí, es una palabra muy mala. Pero ¿sabes qué es peor? La gente que miente de otra gente. Sí, así que... ¿Qué pasa, mamá? Escóndete, agáchate y no salgas hasta que yo regrese, no importa lo que escuches. Quédate, quédate. Iba a darle propina a mi hija para recreo. No, está bien, dale, dale. Tony, dime que estoy paranoica, que entraste al gimnasio y dejaste la puerta abierta. Un sí o un no es suficiente. Ok, llama a Párraga. Dese la vuelta lentamente. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? La señorita Diana Ramírez. Es un verdadero placer. ¿Lo conozco? Digamos que sí, indirectamente. ¿Qué sigue husmeando en mi oficina? ¿Tiene mucho interés en mi investigación? Permítame explicar. ¡No se acerque! No se acerque. Soy admirador de la disciplina y la prolijidad. Y sinceramente, el comandante Párraga no se ahorró halagos para usted. ¿Párraga? Nos conocimos hace poco. Me dijo que usted podía ayudarme en algunos asuntos. ¿Cómo entró? La puerta estaba abierta. Esperé encontrarme a alguien aquí. Y cuando llegué aquí vi esto, fascinante. ¿Es alguna organización criminal? ¿Qué es lo que quiere? En primer lugar, ganarme su confianza. Mi nombre es Gustavo Barrantes y quería que usted me ayudara a encontrar un par de sujetos. ¿No va a contestar? No es importante. ¿Ramírez? ¡Acá! ¿Barrantes? Comandante, ¿cómo le va? No sabía que tener encuentros con la policía podía ser tan impresionante. Llevo 2 minutos con un arma apuntándome. Tony me llamó. Me dijo que era urgente. Sí, era urgente. Encontré la puerta del gimnasio abierta, llegué a la oficina y encontré a tu amigo acá. Lo siento, ha sido una serie de malos entendidos, comandante. Fue mi culpa. Olvidé decirte que vendría. Y la mía. No suelo entrar de esta manera a ningún lugar. ¿Podemos comenzar de nuevo? Mauricio, ya te dije... ¿Qué pasó? Ok, voy para allá. Dele la información que le tenga que dar al comandante y yo ya regreso, es mi mamá. ¿Cómo está mi mamá? Sufrió un ataque de pánico. ¿Qué? Me subió la presión, pero descuida, ahí está estable. Ok, voy a entrar. No, no puedes. ¿Por qué? Está sedada, va a estar así un buen tiempo. Pero no entiendo, ¿por qué ataque de pánico? Si ella estaba bien, o sea, cuando la dejé estaba bien. No lo sé. ¿Por qué te llamó a ti? ¿Por qué no me llamó a mí? No lo sé. Cuando me llamó estaba muy concernada, no paraba de llorar. ¿Pasó algo entre ustedes? No, nada fuera de lo normal. Una pelea común como todos los días. Estaba preocupada por mí, se puso nerviosa por unos documentos que vio míos. Bueno, no puedes culparla por preocuparse, ¿no? No estoy para sermones. Y menos de tu parte. Lo sé, lo siento. Ok. Perdón, no tenía que hablarte así. A veces es que me pongo un poco loca, ¿no? Son como muchas cosas. Lo sé, ya lo estás. Bueno. Diana, tú eres una mujer fuerte. Eso lo heredaste de tu madre. Pero detente un momento a mirar el mundo. También hay cosas buenas. Sí, supongo. No me interesa. Es un chiste. Ya me voy. Gracias. Me llamas cualquier cosa, ¿no? Quédate tranquila. Comandante, ¿no podían haber computadoras en su dependencia? Lo que tú buscas es de la época jurásica. ¡Ah, maldita alergia! Tú aquí eres un infiltrado. Ni siquiera yo sé que tú estás acá. ¿De acuerdo? ¿Qué hago si alguien me encuentra acá? Si te encuentran, te acusan de alta traición. Y eso es lo que le pasó al último traidor, ¿no? Su alma todavía ronda por esos pasillos. Empieza con esto. Comandante, ¿cómo hago para salir de aquí? Comandante. Comandante. Shh. Eres un undercover. ¿Qué fue eso? ¿Barrantes? Señorita Ramírez, asiento, por favor. ¿Cómo está su mamá? Mejor, gracias. Me alegro. ¿Sabe? Me gusta venir a sentarme frente al mar. Me hace poner las cosas en perspectiva. Cuando yo era muchacho... quería mi porción del mundo. Y cuando la conseguí, quise más. Y más. Y más. Me volví muy ambicioso. Hasta que un día me di cuenta que por más grande que fuera mi porción, no iba a hacer nada con respecto a esto. Había desperdiciado lo mejor de mi vida sin darme. ¿Entiende? Le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Diana Ramírez? Alguien con ansias de justicia, supongo. La juventud y sus porciones del mundo demasiado grandes. Y va a ver que lo que consigue es prácticamente insignificante. ¿Qué hay de malo con ser idealista? Nada. Absolutamente nada. Pero se lo voy a poner de esta manera. Imagínese que usted consigue algo que nadie en toda la historia de la humanidad ha conseguido. Hacer que este mundo sea un mundo justo. La pregunta va a seguir siendo la misma. ¿Quién es Diana Ramírez? Buscaría otra meta, supongo. Lo ve. No se conformaría, iría por más y gastaría lo mejor de su vida en eso, quitándosela a los suyos. ¿No cree que sería mejor ser feliz, simplemente? Usted no va a poder solucionar sola los problemas de este mundo. ¿Qué quiere de mí? Que me ayude a encontrar la paz. ¿Cómo? Buena parte de mi historia está en estas cicatrices. Mi esposa y mi hija murieron en un incendio provocado. Y yo me hice estas heridas tratando inútilmente de salvarlas. Lo siento. No hay nada que sentir, Diana. Ya pasé por la conmiseración, la resignación, el odio. Ahora solo quiero cerrar el círculo. Quiero encontrar a esos culpables. Finalmente, vivir en paz. ¿Me puede ayudar en eso? El dinero. ¿Vas a tomar el caso? Necesito el dinero, voy a tomar el caso. Bueno, tienes razones para estarlo. Me alegro que tu mamá esté mejor. Sí, Mauricio es un gran apoyo, lo tengo que reconocer. Vaya, tal vez sea el comienzo de algo nuevo, Ramírez. Dos confesiones en menos de un minuto. Una sobre dinero y otra sobre amor. Quisiera pedirte un favor más. Necesito que averigües un par de nombres para resolver el caso Barrantes. Ok, dámelos. Ajá. Ajá. Ok. Párraga. Pensé que habían venido encerrado en este hueco. Estuve buscando y todas las cosas que creo que sirven las puse en esta caja, así que vamos para... no tan rápido, muchacho. Ramírez tiene un nuevo caso. Necesito que le averigües sobre un par de nombres. Sí, pero supongo que eso sí debe estar en la base de datos que tiene... No, precisamente no. Deben ser parte del programa de protección a testigos. Ah, ya, claro. Va a decir que en un país donde los policías no tienen plata para comprar patrulleros, hay un programa que se llama así. No te voy a decir. Yo no te puedo decir nada. Eres un infiltrado, ¿no te acuerdas? Vamos, yo te ayudo con esta caja. Tú encárgate de eso. Ahora, Ramírez. Tony. Lo siento. ¿Estás bien? Tengo los datos que me pediste. Ok, ok, ya estoy en camino. Sí, es mi patrocinado. Es cuestión de moverse un poco y nada más. Sí. Tú sabes cómo es ese proceso. Fiscal Gómez. En unos minutos estoy ahí. Hasta luego. Qué casualidad. Justamente estaba tratando de ubicarla. Le han dado mis recados, ¿verdad? Abogada Hernández, lo siento, he estado muy ocupada. Ese no es el trato que se le tiene que dar a una futura jueza. ¿Tan segura está de ganar? ¿Tan segura? Como que su oficina está llena de inútiles. ¿Qué es lo que quiere? Mis clientes están un poquito cansados con la lentitud de su despacho. Hemos tenido recorte de personal. Escúcheme bien. Si no acelera el proceso de desahucio contra Diana Ramírez, tenga por seguro que no tendré ningún reparo en dejarla muy mal parada ante todo el Poder Judicial. Que tenga un buen día. Hola, Jairo. ¿Qué tal? Tony. ¿Cuál es la última? Estaba buscando una persona, a ver si me ayudas. Víctor Celis. ¿Has visto? Sí, pero más o menos esas horas está llegando. ¿Tú me avisas? Claro. Voy a estar ahí allá. Ok, yo te paso la voz y bien llega. Ya, al tope. Eso, gracias. ¿Qué hacemos acá? Víctor Celis, ex socio de Barrantes. Protegió un caso muy grande y el Poder de Justicia le dio una identidad nueva. Ese depósito de Párraga era un infierno. ¿Qué tipo de caso? Creo que podía trabajar en ese sitio sucio, lleno de polvo, hecho un desorden. Voy a dejar de quejarte. ¿Qué tipo de caso? Víctor Celis se fue del país hace 15 años. De regreso estuvo trabajando en el departamento de limpieza de la municipalidad. Pero al parecer nadie lo ha visto nunca ahí. ¿Qué pasó? Hice mi contacto. Celis. Parece que Celis trabaja cobrándole cupos a la gente del mercado que trabaja sin licencia. El mejor archivo, la voz de la calle. Víctor Celis. No te conozco. Tengo un mensaje para ti de Barrantes. No sé de qué habla. De un incendio, ¿te acuerdas? Un incendio en la casa de Barrantes. No sé qué me estás diciendo. Ven acá, ven acá. ¿Qué cosa? No ha sido uno de mis mejores días. ¡Habla! Maldita sea, no debí haber venido. Dice que se habían olvidado de mí después de tantos años. Habla. Está bien, está bien. Pero por favor no le digan nada a Barrantes. ¡Habla de una vez! ¿Qué sabes de su mujer y su hija? Nada. Yo solamente le llevé el recado a la oficina de Barrantes. ¿Qué recado? Una flor sangrante quemándose. Una forma de alertarlo. ¿Quién mandó a ejecutar la matanza? ¿Quién? No saben con quién se están metiendo. Contesta. Habla. Antonio Chávez. También testificó contra un pez gordo en los 80s. ¿Tienes forma de ubicarlo? Gracias, Fernando. ¡Me lo aseguraste! Tranquilízate, Alejandra. ¿Qué cosa quieres? ¿Que sonría? ¿Como si me hubieras dado la mejor noticia del mundo? Yo no soy el que decide esto. Quisiera inclinar la balanza a tu elección, pero quedaría en evidencia. Voy a ser jueza, Cárdenas. No me importa lo que tenga que hacer. A los miembros del comité no les ha gustado tus declaraciones sobre un fiscal. No puede ser. Me preocupa cómo será tu comportamiento con los demás. Esa mujer no va a tener más influencias que yo. ¿De qué mujer hablas? Me refiero a Herrero. ¿Qué tiene que ver Herrero en todo esto? Era un personaje muy importante. Y tú saliste a hacer unas declaraciones hace unos días diciendo de que estaba coludido con la mafia y que era un corrupto. Herrero está muerto, Cárdenas. No va a venir a joder mi postulación desde el más allá. Si al menos hicieras algunas declaraciones, eso ayudaría mucho. ¿Rectificándome? Oye, ¿por qué me tomas, ah? Las acusaciones no son fantasías mías. Tengo pruebas. Alejandra, esto es política. El juego de las apariencias, ¿entiendes? No, tú no entiendes. Sé muy bien para quién trabajas. Es un sujeto con mucha influencia en todos los niveles. Quiero trabajar junto a ti, Alejandra, y ayudarte. Me interesa que seamos socios, y por eso te he venido ayudando desde la Suprema. Pero ahora tienes tú que ayudarme, ¿entiendes? A propósito del fiscal Herrero, tiene una novia, ¿cómo se llama? Diana Ramírez. ¿Qué hay con ella? Cuídate de ella. Es una mujer que ha estado husmeando muy cerca de ti. Aló. Tony. ¿No te contesta el celular? No, no te preocupes. En asuntos de seguridad no hay sutilezas. Voy para allá. Los planes de la inmobiliaria del fantasma siguen avanzando, aunque todavía le falta comprar y desahuciar algunas casas, entre ellas la casa de Diana. ¿Y? Que están pagando un buen precio, duplican el costo de casas que no tienen ese valor y de esa forma aceleran el proceso. Me gustaría saber qué tiene que ver Diana con esta organización. Yo aún no lo sé, pero pensé que usted me lo iba a decir. Cuando me entregaron esa foto me recordó un sonado caso de narcotráfico de los 80. Los sicilianos del norte. En ese file faltan hojas. ¿Tú las has cogido? O sea, de este en particular no. Me gustaría saber qué diablos tiene que ver Rebeca en todo esto. No sé. Fue Diana la que hizo esa conexión. Hay algo que no me gusta aquí. No me gusta nada. Pero no sé qué cosa es. ¿Párraga? Sí, estoy yendo a entrevistarme con un testigo. Después voy para allá. Un segundo. Te vuelvo a llamar. Si no te llamo en 15 minutos, llámame tú. es Antonio Chávez. Mesa 3. Chávez, necesito hacerte unas preguntas. Te equivocas de persona, muchacha. ¿Ah, sí? Sí. Tu nombre no es Javier Burga. Me envía Barrantes. Deja eso si no quieres que las cosas se pongan feas. Tú no tienes la más mínima idea de para quién trabajas, ¿no? A ver, explícamelo. ¿Tú no incendiaste la casa de Barrantes y mataste a su familia? Si quieres que hable... no aquí, que sea en privado. Después de ti. ¿Qué haces? Quieto. Tengo que orinar. Para eso se necesitan las dos manos. A menos que quieras darme una ayuda. Déjate de idioteces y habla. Barrantes. Ah, eso fue hace mucho tiempo. Barrantes se quiso pasar de listo con la cúpula y la cúpula decidió darle un escarmiento. ¿Qué cúpula? A Barrantes le estaba yendo muy bien en su zona. Pero él quería más. Quería el poder. Entonces, me enviaron a mí para hacerle una advertencia muy seria. La fiscalía me procesó. Tuve que hacer tratos. Y entregué a todas las cabezas. Es por eso que Barrantes no ha podido encontrarme hasta hoy. Le está yendo muy bien a Barrantes. Debería agradecérmelo, ¿sabes? ¿Para quién trabaja Barrantes? Ese es el punto interesante. Barrantes trabaja para gente muy mala. ¿Quién mierda eres? Párate. Lárgate. ¡Lárgate! Bar El Cholo. Zona roja. Pensé que era algo importante. ¿Lo es? ¿Y dónde está el jefe? Salió. Sé que has estado todo el día muy ocupado con un encarguito que él te dio, ¿verdad? Sabe que no puedo hablar de ello. Ah, vamos. Se trata de Diana Ramírez, ¿no es así? ¿Por qué tanto interés en ella? ¿O es que piensa? No lo sé. ¿Es una relación Extraña la de mi jefe y ella, ¿no te parece? Hay algo raro ahí. ¿Por qué no nos juntamos y tú me ayudas a averiguar qué hay detrás de todo eso? A mí me encantaría hacerlo contigo. Ay, qué asco, ¿qué es eso? Un levantamuertos, literalmente. ¿Qué pasó? Eso es lo que queremos saber. Sobre todo la parte anterior a que patearas a los paramédicos que te estaban curando la herida y que te negaras a ir al hospital. ¿Me desmayé? ¿Nuevamente? ¿Qué? Te encontramos en un lugar de mala muerte. Te llamé como habíamos quedado y el tipo que me contestó me dijo dónde estabas. ¿Qué? Eso es precisamente lo que queremos saber. Creo que alguien me estaba siguiendo y después me entrevisté... ¿Con Antonio Chávez? Sí, sí. Sospechamos que ese tal Chávez está vinculado con una organización de los años 80. Los sicilianos. ¿Narcos? Y si tu nuevo cliente tuvo negocios con ese tipo, quiere decir que tu nuevo cliente no tiene las manos muy limpias que digamos, ¿no? No sé, no tengo idea. Tú lo conoces mejor que yo, Barrantes, ¿no? Parece un buen tipo, pero no podemos confiarnos. Tengo que ir. Tú lo que tienes que hacer es ir a descansar. No tengo tiempo. Ramírez. Aló. Ok, voy para allá. Tú, síguela y asegúrate que esté bien. ¿Pero por qué le voy a hacer? ¡Síguela! ¿Qué le pasó esto a usted? ¿Bien? Sí, voy a estarlo. Acá está la lista de los nombres que me pidió. No va a ser difícil encontrarlos. Ha hecho un excelente trabajo. ¿Cómo puedo agradecer? Diciéndome la verdad. ¿Qué tiene que ver con esos tipos? Podemos sentarnos en algún momento a conversarlo, pero lamentablemente ahora tengo otras cosas que hacer. Esto es más de lo que acordamos. Que lo mereces. Sé feliz, Diana. La oscuridad ya pasó. Diana, ¿qué te pasó? No, nada. Un mal día que espero que termine mejor. ¿Mi mamá cómo está? Bien, está mucho mejor. Sería bueno que la visites mañana. Voy a recoger a Diego. Sé que he sido yo siempre la que ha dicho que te mantengas al margen, ¿no? Sí, que no pase los límites. Entonces creo que soy yo la que tiene que dar el paso. O sea, a pesar de todo eso, te has portado bien conmigo, me has ayudado, eres de gran ayuda con Diego, para mi mamá. Hola, tú debes ser Diana, la mamá de Diego. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Diana, ella es la mamá de mi hijo. Su esposa. Bueno, te bajó Diego, ¿sí? Diana, yo... No. No me tienes que explicar nada, ¿no? Diana, vino de sorpresa hoy día. Le dices a Diego que lo espero en el carro, por favor. Diana, entiéndeme. Gracias. Vino con mi hijo. Diana, no podía echarla. ¡Diana!